tots. Soc Fuad Amrani, director general de l'Associació ATIL, una organització no governamental basada en Tetuán, al nord del Marroc. I com us ha contat Mireia, la delegada de Mans Unides a Barcelona, intentaré explicar breument a què consisteix el nostre programa per la prevenció de la radicalització violenta de joves. Desde el año 2017, gracias al apoyo de Manos Unidas, la Asociación ATIL, en partenariado con el Ministerio de Educación Nacional de Marruecos, ha puesto en marcha un programa piloto en centros públicos de educación secundaria, donde a través de la introducción de programas de actividades extraescolares que refuerzan la transmisión de valores universales y competencias de vida, se trabaja en la prevención de comportamientos que puedan derivar en procesos de radicalización violenta de diferente índole. En los talleres que se desarrollan con alumnas y alumnos con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, se utilizan diferentes técnicas pedagógicas para promover la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos, la equidad y la promoción de valores ligados a la ciudadanía y a la cultura democrática. Esta labor, que se desarrolla en los centros educativos situados en zonas periféricas de la ciudad de Tetuán, tiene su continuación en el entorno del barrio, donde el programa promueve actividades con padres, educadores y representantes de la sociedad civil para poner en marcha dinámicas de desarrollo comunitario que mejoren los servicios que reciben los jóvenes en los ámbitos de la cultura, el deporte y el ocio y el tiempo libre de manera general. El bien común y la solidaridad son valores esenciales para la justicia social. En toda nuestra labor con los jóvenes en riesgo de exclusión social, intentamos inculcarles estos valores para que dentro de su propia comunidad se organicen para proteger siempre a los más vulnerables. Esperen de tots vostres que el vostre sentit del bé comú i de la solidaritat sirveixi per continuar amb aquesta tasca i construir junts un món més just per a tots i totes. Moltes gràcies.